Nuevamente se presentan casos de personas intentando ingresar sustancias alucinógenas al establecimiento penitenciario y carcelario de Berlín en El Socorro. Esta vez se presentó el pasado domingo 17 de abril durante el día de visita, cuando fueron sorprendidas dos mujeres tratando de ingresar marihuana, la cual guardaban en sus partes íntimas. En el primer caso detectado, la mujer de 30 años de edad transportaba aproximadamente 130 gramos de marihuana. El día de ayer era visita familiar en el establecimiento. Se presentó a eso de las 10 de la mañana una visitante que llevaba en sus partes íntimas 150 gramos de marihuana. Ella pues se hizo el conducto regular para una visita, y en el momento en que se hace la requisa del canino, donde se sientan las visitantes en fila en unas sillas, y ahí ya pues nuestra mascota experta en narcóticos hace la requisa pertinente y le detecta que lleva sustancias prohibidas, y luego se hace el protocolo pertinente y ella manifiesta de manera voluntaria que viene cargada, y que para evitarse más problemas pues ella hace entrega formal de lo que lleva en sus partes íntimas. La segunda mujer de 33 años de edad, sorprendida con aproximadamente 50 gramos de marihuana, se logró establecer que es esposa de un interno, pero gracias al actuar de los guardianes del IMPEC, equipos técnicos y caninos del establecimiento, se evitó el ingreso de estas sustancias. A eso de las 11 y media de la mañana, otra persona, otra mujer, ella sí es esposa de un detenido que tenemos allá, de un recluso, llevaba 50 gramos de marihuana, y también pues la perra la detectó y se hizo lo pertinente, también hizo entrega voluntaria. Nosotros estamos en una constante lucha, porque nosotros estamos con los internos jugando al gato y al ratón, ellos a tratar a meternos la droga y nosotros a no dejarla meter. Yo hoy tengo que felicitar a mis funcionarios, a mi guardia, y en especial también pues a los instructores caninos. Nosotros tenemos hoy en día dos unidades caninas, y son los que constantemente están entrenando estos perros, y tanto para la parte de narcóticos. Ellos detectan narcóticos, detectan dinero y detectan explosivos. Ellos hacen su entrenamiento y ahí está la muestra, ¿no? Las mujeres fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y ahora se les adelanta un proceso por la tenencia de estos estupefacientes, además de otros delitos que implica el intentar ingresar droga a los establecimientos carcelarios. Igualmente, el director de la cárcel del Socorro resalta que mediante la misma infracción, en lo corrido del año, han sido capturadas cuatro mujeres, todas familiares de internos.